E adesso andiamo in Venezuela. Abbiamo un'altra testimonianza di un altro gruppo per cui gli amici del Venezuela possono, ecco, avvicinarsi, perché anche loro ci porteranno la loro testimonianza di gruppo che cerca di approfondire la loro vita di fede attraverso l'opera, la vita di Luisa Piccarreta. Li accogliamo, un bel applauso. Prego. Buenos días en la divina voluntad. Buongiorno nella divina volontà. Si capisce, vero? Damos gracias a Dios. Rendiamo grazie a Dio. Y llamamos a su divina voluntad para que venga a guiarnos en este acto de hablar de esa voluntad divina en nuestro país, Venezuela. Di parlare della volontà divina in Venezuela. En Venezuela tuvimos esa hermosa dicha y gracia de Dios. Abbiamo avuto la grazia di Dio. De que la divina voluntad haya llegado a nuestro país. Que la divina voluntad arrivata al nuestro país. Y ha sido una gran bendición para todos. Una grande benedizione per tutti. Entonces vamos a compartir, en resumen, alguna de la pequeña reseña de los diferentes grupos que tenemos en Venezuela. Facciamo un resumen dei diversi gruppi che abbiamo in Venezuela. Comenzamos con una parte del grupo de Caracas. El grupo de Caracas, la capital. Buenos días a todos. El grupo de la Divina Voluntad, que así se llama, el grupo de Caracas, se formó después de un retiro espiritual. È stato formato dopo un ritiro spirituale? Después de un retiro espiritual impartido por el padre Carlos Maceo. Dato dal padre Carlos Maceo. En 1996. Del 95. Con la anuencia del señor arzobispo de Caracas, cardenal Ignacio Antonio Velasco García. Con la bendición del cardenal de Caracas, cardenal García. El grupo propició la formación de otros grupos surgidos también con el permiso del señor cardenal Velasco. Altri gruppi sono sorti anche con la bendición de su eminencia. Colaborando también con el grupo de la Divina Voluntad de la diócesis de La Guaira en el litoral central. Anche coordinato con un'altra diocesi, la diocesi di Guaira, sempre in Venezuela. Con el que estuvo vinculado hasta la muerte de su coordinadora, cuando este grupo lamentablemente se disolvió. Finché è stato coordinato dalla coordinatora che la coordinatrice è morta e purtroppo il gruppo si è sciolto. El grupo de Caracas sirvió también de distribuidor por muchos años de los escritos de la sierva de Dios Luisa Piccarreta. El grupo de Caracas ha anche diffuso gli scritti di la serva di Dio Luisa. Especialmente las horas de la pasión, del cual se hicieron dos grandes ediciones. Especialmente le ore dei quali sono fatte due grandi edizioni. Gracias a la colaboración del señor José Luis Acuña de México, que tanto ha colaborado para la difusión desde el principio de la Divina Voluntad en Sudamérica. Gracias al señor Luis Acuña de México, que ha hecho difundir la Divina Voluntad también en Latinoamérica. Estos libros se enviaron a casi todo el país, desde Caracas, de oriente a occidente del país. Questi libri sono inviati a quasi tutte le parti di Venezuela. El grupo auspició también la formación de otros grupos en ciudades cercanas como Valencia y Maracay. Il gruppo di Caracas ha anche aiutato altri gruppi a altre città vicine come Maracaibo e Valencia. Maracay. Donde se dieron charlas introductorias con una gran acogida, contribuyendo
con material escrito para su continuidad y crecimiento. Insomma, c'è stata una grande accoglienza. El grupo de la Divina Voluntad de Caracas ha estado vinculado desde sus comienzos y sigue con la Casa de la Divina Voluntad de Miami y sus fundadores, el padre Carlos Maciel y la madre Marianela Pérez. El grupo de Caracas ha siempre estado vinculado a la Casa de la Divina Voluntad a Miami, Florida, fundada del padre Carlos, don Carlos y madre Marianela. Y también pertenecemos a los grupos vinculados con la Asociación de Corato, Piccoli Figli de la Divina Voluntad, y hemos venido a Corato 3 veces en representación de todos los otros miembros. Siamo anche collegati all'associazione a Corato e siamo già venuti 3 volte a Corato. Miembros que por diversas razones y la difícil situación de Venezuela no han podido venir. Altri membri purtroppo non sono potuto venire per la situazione critica a Venezuela. Todos los miembros de nuestro grupo, tutti i membri del nostro gruppo, colaboran activamente en sus respectivas parroquias ejerciendo diversos ministerios laicales. Son activos en las loro parroquias. El grupo tiene para su funcionamiento la aprobación del obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Tulio Ramírez Padilla. C'è anche la aprobación del vescovo auxiliare a Caracas, Monseñor Ramírez. Tulio Ramírez Padilla. Y esperamos que ahora con la ayuda de la asociación y su excelencia, el señor arzobispo Piquerri, podamos llegar finalmente al arzobispo, al cardenal Urosa, y que él pues también acepte ampliamente todo lo que se está haciendo en Caracas por la difusión de los escritos y la espiritualidad de la Divina Voluntad. Cercheremo adesso anche con la benedizione di Monsignor Piquerri arrivare al nuovo cardinale in Caracas. Muchas gracias. Grazie. Ringraziamo il gruppo e allora adesso hanno preparato un canto e procediamo con il canto. El grupo adesso ci presenterà el canto que ha preparado per noi. Bien, entonces les invitamos a unirse en oración a través de un canto con todos nosotros como grupo de Venezuela, que incluyen también grupos de Maracaibo, otro grupo de Caracas, Margarita, Puerto La Cruz, Margarita, Águila Carigua y Maracaibo y Valencia. Quiero volar por encima de la tierra, imprimir 1000 te amo en la creación. Y junto a la madre bendita, poder al padre decir. Canten todos. Venga tu reino, venga la tierra, y domine y triunfe tu voluntad. Venga tu reino, venga la tierra, y domine y triunfe tu voluntad. Que trina y gorjea ante ti, y junto con él pedirte el reino de tu eterno amor. Venga tu reino, venga la tierra, y domina y triunfe tu voluntad.
decir: venga tu reino, venga la tierra y domine y triunfe tu voluntad. Venga tu reino, venga la tierra y domine y triunfe tu voluntad. Venga tu reino, venga la tierra y domine y triunfe tu voluntad. Venga tu reino, venga la tierra y domine y triunfe tu voluntad. Y domine la divina voluntad. Grazie. Ringraziamo calorosamente il gruppo del Venezuela e adesso penso che ci siamo meritati un momento di pausa.